Hola, queridas guerreras del Señor, bienvenidas una vez más a este espacio que lo hemos creado para cada una de ustedes. Qué rápido, la verdad, pasan los días, qué rápido pasan los meses. Ya nos estamos acercando a medio año del 2020 y sin importar las... Perdón, aquí mi productor me dice que estoy un año retrasada. 2021, pero sin importar las circunstancias que estamos viviendo, realmente vemos que el Señor... Hasta la fecha en la que hemos llegado, como hayamos llegado, el Señor nos ha tomado de su mano, el Señor nunca nos ha soltado. Y si en algún momento han sentido que el Señor ha soltado de su mano, no ha sido Él, han sido ustedes, hemos sido nosotras. Así que hoy queremos impulsarlas una vez más a que nos tomemos de la mano del Señor, para que no importando la circunstancia, podamos atravesar este año como hijas, como princesas del Señor, porque el Señor nos quiere así, porque el Señor nos ama así y porque el Señor nos ha creado para eso, para ser guerreras del Señor. Y bueno, en este programa de hoy de Guerreras del Señor en Línea, queremos tocar una vez más un tema que sabemos que va a construir en sus corazones, que sabemos que el Señor está buscando darles hoy como palabra para cada una de ustedes. Pero antes de que yo les diga de qué vamos a hablar, ¿quién nos va a compartir el tema de hoy? Me gustaría que se tomen un minutito para, primeramente, si no están suscritas al canal de Padre Rafael, para que se puedan suscribir, activar la campanita de notificaciones, que es muy importante para que siempre les llegue todo el contenido que se elabora con mucho cariño acá en el canal del Padre Rafael. También les invitamos a que lo puedan seguir al Padre en Facebook a través como Padre Rafael Guzmán, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Y también les invitamos a que nos puedan seguir a nosotras como Guerreras del Señor. Comunidad, tenemos la página en Facebook y en Instagram, así que estamos como Miércoles de Guerreras en Instagram y en Facebook como Guerreras del Señor. Así que las invitamos a que nos sigan, a que nos acompañen, a que comenten, a que compartan todos los posteos que realizamos durante la semana, para que tal vez un posteo le llegue a una persona en el día y en el momento que lo necesitan. Así que todas las invitaciones están hechas, las suscripciones y todo, todo es gratuito, así que solo nos cuesta un clic y poder compartirlo. Bueno, queridas hermanas, el día de hoy, queridas amigas, vamos a hablar de un tema creo que muy importante que tal vez todas hasta el momento de nuestra vida que hemos llegado hoy, en algún punto lo hemos buscado. Y ese tema es en busca de un milagro. Y cuando hablamos de milagro, realmente a veces muchas personas lo vemos tan lejano y muchas lo vemos tan cercano. Pero para eso solo el Señor es capaz de realizarlo. Y antes de que siga dando más introducción a esto que trata, me estoy olvidando de que debemos entregar nuestra vida y nuestro corazón al Señor, de que debemos de entregarnos completamente, y es por eso que las voy a invitar aquí unos minutos, podamos cerrar los ojos, podamos traer a nuestro pensamiento al Señor Jesús y podamos tener una conversación muy íntima en este momento con Él y le podamos decir, como ustedes hablen con Él, hola Señor, Señor estoy aquí, como ustedes desean hablar y le digan, Señor, gracias porque estás hoy aquí conmigo, gracias porque me acompañas. Hoy Señor, tal vez durante el día he olvidado hablar contigo, he olvidado consultarte situaciones, pero en este momento quiero una vez más acercarme a ti, quiero que con tu hermosura tú atraigas mi corazón para poder enamorarme una vez más de ti. Quiero, amado Señor, que tú me guíes. Quiero, amado Señor, que en este momento tú tomes el control de mi vida, de mis pensamientos, de todo lo que estoy sintiendo, para que seas tú, Señor, quien me enseñe a vivir como tú deseas que yo viva. Y especialmente en este programa, Señor, que vamos a iniciar, te pido que me acompañes, te pido que acompañes a cada una de mis hermanas, te pido que acompañes a la persona que nos va a compartir el tema,
para que todo lo que se hable sea inspirado por ti, para que todo lo que hable construya nuestros corazones, obre, y Señor, podamos ver esa mano tan grande de misericordia que tú tienes con nosotros, y hoy nos hagas comprender qué son tus milagros, por qué se dan tus milagros, pero hoy nos hagas comprender sobre todo que el milagro más grande somos nosotras, porque estamos vivas y porque nos amas. Te damos gracias, Señor, y hoy quiero que me abraces y que me acompañes durante todo este programa y durante toda la semana que voy a tener. Gracias, Señor, porque sé que lo vas a hacer así. Amén. Bueno, queridas hermanas, ya hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a nuestro Señor, a quien nos ama y a quien nos abraza continuamente. Y como les decía un momento antes de la oración, hoy vamos a hablar sobre los milagros. Muchas veces hemos visto películas, ¿no?, sobre qué pasa, cómo el Señor obra a través de milagros. Muchas veces hemos visto personas que reciben un milagro del Señor. Y tal vez muchas veces tú te has preguntado, ¿por qué oro y oro y oro tanto por esta situación y no obtengo el milagro del Señor? Hay muchas respuestas a eso, queridas hermanas. Pero quiero decirles que el Señor, los milagros que realiza, es para hacernos bien o para fortalecernos en fe. Entonces tengamos por seguro que si hasta ahora no lo hemos recibido, el Señor sabe por qué. Y muchas veces tal vez es porque nos va a hacer mal y no lo vamos a comprender después cuando recibamos. Así que el tema que hoy vamos a compartir es respecto a los milagros. Y antes de eso quiero dejarlas con una alabanza para que puedan irse poniendo en sintonía, para que si todavía no han compartido el link con su amiga, porque saben que está buscando un milagro, en este momentito de alabanza ustedes aprovechen de enviar el link. Y bueno, también su amiga, su hermana se puede unir a nosotras. Así que las dejo en este momento con un momento de alabanza para que nuestros corazones se llenen del gozo que necesitamos. Amén. Es así, queridas hermanas, que con esta alabanza queremos aprovechar de enviarle un saludo a nuestra hermana Maribel Cerrudo, que ha compuesto, por si acaso, la cortina de Guerreras del Señor en línea, así que le mandamos un caluroso abrazo, saludo, porque sabemos que también ella constantemente está trabajando para la obra de Dios. Así que, bueno, hoy vamos a tocar el tema, como ya les decía antes de la alabanza, en busca de un milagro.
Tal vez ya hemos recibido un milagro, tal vez seguimos en busca, tal vez no hemos visto el milagro nos dio el Señor y lo hemos visto pasar como algo normal. Y bueno, para que hoy podamos comprender qué es un milagro, por qué se da un milagro, por qué a veces también no se da un milagro, tenemos una persona muy querida para nosotras, para la comunidad Guerreras del Señor, una persona en la que el Señor ha obrado realmente y ha podido hacerle ver el milagro en carne propia. Es por eso que para compartir este tema tenemos a nuestra hermana Jay Escobar. Ella es parte de la comunidad Guerreras del Señor. Ella tiene un testimonio muy lindo que tal vez ya lo hemos escuchado, pero hoy una vez más el Señor nos quiere hablar de los milagros. Él sabe por qué quiere hablar de este tema y por qué lo quiere hablar a través de la voz de Jay. Así que querida Jaycita, pedimos que el Señor obre a través de ti, que el Señor obre, use cada una de tus palabras y sobre todo que cada mujer que nos esté escuchando pueda realmente sentirse primero ya como un milagro y después comprender más y aprender más sobre lo que son los milagros de Dios. Así que querida Jay, el espacio es tuyo y te dejamos para que puedas compartir con nosotras. Buenas noches, queridas hermanas. Mi nombre es Giancarla Escobar. Pertenezco al grupo Guerreras del Señor y en esta noche quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 19, pero también me gustaría compartir con ustedes mis vivencias. En este pasaje de la Biblia podemos observar Eliseo sana a Naamán. Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey Aram. Era un hombre muy estimado por su señor, era su favorito, porque por su intermedio había Yahvé dado la victoria a los arameos, pero ese hombre valiente era leproso. En una incursión, los arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría la lepra. Naamán se lo comunicó a su señor: mira lo que dice esa joven que vino del territorio de Israel. El rey de Aram le dijo: anda inmediatamente, te voy a entregar una carta para el rey de Israel. Se puso en camino llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 trajes para cambiarse. Presentó al rey de Israel la carta en la que estaba escrito: junto con esta carta te envío a mi servidor Naamán para que lo sanes de la lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó su ropa diciendo: ¿acaso soy un dios para hacer morir o devolver la vida? Ese me pide que le quite a este la lepra. Fíjense y díganme si esto no es más que para buscar pelea. Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su ropa y mandó a decir al rey: ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga a verme y así sabrá si hay profeta en Israel. Fue pues Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó a decir por medio de un mensajero: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedarás sano. Naamán se enojó mucho y se fue diciendo: yo pensaba que él saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Amna y el Parpar, mejores todos que los de Israel? Me habría bastado con lavarme allí para sanarme. Muy enojado, dio media vuelta para irse, pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice lávate y quedarás sano? Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como lo había dicho el hombre de Dios, y después de eso su carne se volvió como la carne de un niñito y él estaba sano. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Como podemos observar, queridos hermanos, este pasaje de la Biblia llega mucho a mi corazón en estos momentos de tribulación que estamos viviendo actualmente, ya que por el tema de la pandemia hemos entrado muchos en una etapa en nuestras vidas quizás de depresión, angustia, miedo, por el mismo hecho de no saber qué es lo que nos espera.
por el mismo hecho de que nosotros los humanos estamos, queremos siempre saber, ¿no? ¿Qué nos espera? Siempre preveemos las cosas, siempre pensamos en el futuro. Pero aquí es donde el Señor nos habla, aquí es donde el Señor nos dice que abramos nuestros corazones. Naamán era un comandante favorito del rey, y él gozaba de dinero, de buena posición y de muchos placeres, ¿no? Y él era un hombre bendecido por Dios, al igual que nosotros, queridos hermanos, porque todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo quiere así. No cae una hoja si no es la voluntad del Señor. Entonces a veces nosotros no sabemos valorar, no valoramos al Señor, pero con ese amor puro que Él quiere que lo valoremos, no valoramos nuestra familia, nuestros hijos, el tener el pan del día, contar con un techo. Y ahora más que nunca, queridos hermanos, tenemos que fortalecernos en las cosas que sí tenemos, en lo que sí hay en nuestras vidas. Quizás el pensar más allá es lo que nos atormenta y nos aflige. Evidentemente, en estos momentos donde no hay oxígeno, no hay medicamento, las terapias intensivas están completamente saturadas, hay mucha desesperación. Pero ¿quién es nuestro apoyo? ¿Quién tiene que ser nuestra luz en esta oscuridad? Tiene que ser Jesús, queridos hermanos, porque sin Él nunca vamos a tener paz. Así como en este pasaje de la Biblia, Dios quiere obrar en la vida de Naamán, quiere sanarlo y renovarlo, pero él quiere buscar cosas grandes, o sea, y es igual, nosotros queremos hacer lo mismo, queremos un Dios que tiene mágico, queremos un Dios que le digamos: Señor, por favor, salva a mi hermano, salva a mi tío, salva a mi abuela, salva a mi mamá, Señor. Pero nos olvidamos de algo importante, queridos hermanos, nos olvidamos de decirle: Señor, tú sabes que yo amo a esa persona, pero hágase tu voluntad y no la mía. Dame fortaleza y fuerza para poder yo entender tus designios, Señor. Yo sé que tal vez suena algo muy reiterativo en nosotros los católicos decir estas palabras, pero cuando realmente conocemos al Señor, sabemos, queridos hermanos, que cuando termina nuestra vida, empieza la vida eterna. Entonces, tenemos que tener esa fe, agarrarnos de la promesa del Señor. También quiero invitarles a meditar en su corazón, qué es lo que ustedes están anhelando. Realmente quiero acercarme al Señor por conveniencia, realmente estoy suplicándole al Señor sanación, pero después me voy a olvidar. Es algo que ha pasado en mi caso, queridos hermanos, porque yo hace más o menos unos 15 años le rogaba al Señor por tener hijos. Yo no tenía familia y he pasado por un proceso muy largo y doloroso. Durante 10 años le suplicaba al Señor que me dé un hijo. Y el Señor en su amor y en su voluntad, a los 10 años que estaba buscando un bebé, me regaló a mi hijita. A mi hijita mayor, Alexia. Fueron momentos de alegría, fue el momento más feliz de mi vida. Pero cuando yo tuve ese milagro, agarré a mi milagro y le dije: Señor, gracias. La próxima que necesito algo te busco. Mi entrega no fue total. Mi entrega fue una entrega a medias. Y el Señor es tan bueno, nuestro Padre es un Padre tan misericordioso, que Él te llama con amor, te llama con amor y te dice: hijo, te estoy esperando con los brazos abiertos. Pero nosotros los humanos, ¿qué esperamos? Que nos jalen las orejas, que todo sea con dolor. Entonces yo te invito, hermana, hermano, que tú me estás viendo, no esperes que llegue ese momento de angustia, de dolor. Ahora que tú estás vivo, que tienes a tu familia, que estás sano, y si no lo estás más aún, agárrate del Señor, pero agárrate con ese amor infinito y entrégate totalmente a Él, porque no hay doctor más bueno, más noble que Él. Queridos hermanos, no sé, Naamán fue y se sumergió en el río 7 veces.
Yo no sé en qué año vas, no sé si es tu primer año, tu segundo año, tu séptimo año, y estás cansado. Oras, oras y dices, pero Señor, yo oro, voy a misa, me confieso, llevo una vida de acuerdo a tu palabra, pero no pasa nada, no me regalas, no me das mi bendición. Pero ¿y quién te dijo que Dios era un Dios mágico? Dios no tiene una varita mágica para cumplir nuestros deseos. Dios no espera que nosotros sintamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el Señor sienta nuestro amor, nuestras alabanzas, nuestra entrega a Él. Yo te pido, querido hermano, que esta noche entregues tu corazón al Señor, entregues este momento en el que tú estás viviendo, lo entregues al Señor y le pidas que Él obre en tu vida según su voluntad. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos muchas cosas en la vida, muchas, y está bien, ¿no? Ser soñadores tampoco está mal, pero siempre tenemos que abandonarnos en el corazón del Señor, en ese corazón misericordioso que nunca nos abandona. Así que, queridos hermanos, me quiero despedir con un pasaje de la Biblia, de Hebreos, capítulo 12, del versículo del 1 al 4. Me gustaría que lo lean, donde el Señor realmente nos revela cómo están nuestros corazones, nos da la sabiduría para reconocer nuestros pecados y nuestros errores, para ver qué son las cosas que nos alejan de Él. Meditemos un poco todas las cosas que nos están alejando de Él, todas las cosas que nos están impidiendo acercarnos al Señor, entregarle nuestras vidas como realmente Él se merece. Entonces, muchas gracias, queridos hermanos, por escucharme. Muchas gracias por abrir sus corazones. Dejo a cada uno en los brazos de nuestro amado Señor y que Él tome su corazón con ese amor que solamente Él lo puede hacer. Y que tengan buenas noches. Queridas amigas, hermanas, estamos de vuelta y queremos agradecer a Jaycita por el tema que ella nos ha compartido, por el testimonio tan lindo que ella nos ha compartido. Y bueno, Jaycita, te damos las gracias. Realmente sabemos que el Señor está obrando en tu vida, sabemos que el Señor sigue obrando en tu corazón, lo vemos día a día, y también queremos que el Señor, así como ha obrado en tu vida, obre en la vida de nosotras, en la vida de las mujeres que nos están escuchando, en la vida de las mujeres a las que va a llegar este video, porque sabemos que va a llegar a muchas mujeres. Y por sobre todo nos queremos quedar con algo muy importante que tú has dicho: el Señor hace el milagro, pero Él sabe cuándo, cómo, por qué, en su tiempo. Recordemos que Santa Mónica oró mucho por su hijo San Agustín, oró, si no me equivoco, más de 20 años, y el Señor cumplió sus promesas, hizo los milagros, pero recordemos eso, queridas mujeres. El Señor lo hace cuando ve que nosotras estamos sirviendo, cuando ve que nosotras estamos haciendo, no nos quedamos estáticas pidiendo el milagro. El Señor nos ha hecho para servir, ya sea que asistes o no asistes a una comunidad, a una iglesia. Si no lo haces, paréntesis, te invitamos a que puedas acompañarnos a nosotras como Comunidad Guerreras del Señor. Todos los miércoles puedes entrar a la página y encuentras el link para las reuniones. Pero si tienes tu comunidad, también te invitamos a que puedas compartir con tu comunidad, a que puedas compartir este mensaje. El Señor hace milagros, no hace magia, hace milagros en sus tiempos son perfectos. Así que, queridas mujeres, las queremos dejar con ese mensaje, que fortalezcan sus vidas con este mensaje y que toda la semana que tenemos hasta el siguiente jueves de nuestro programa estemos llenas de ese amor que el Señor ha dejado a través de la prédica que haya compartido Jay con nosotras. Así que les mandamos un saludo, les mandamos un abrazo gigante, y especialmente queremos mandar un abrazo y un beso gigante también a Maribel Cerrudo, que acá los chicos están muy felices y que esperan tenerte acá nuevamente en el set para que podamos hacer música, para que podamos hacer más actividades, para seguir trabajando por el Señor. Así que, Mari, te esperamos y te mandamos un beso gigante. Así que, queridas mujeres, hemos llegado al final y las invitamos a que nos puedan sintonizar una vez más el siguiente jueves a la misma hora. Así que, nos vemos. Chao.
Dios. Hay muchas mujeres.